Obradoiro Barcelona no Sar, permanencia en xogo, Moncho Fernández está convencido de que se vai conseguir. Gastada a penúltima bala pola salvación na pista do estudiante, o Obradoiro chega a unha final a vida ou morte, pero confiado. Isto é unha maratón e, como decía Camilo José Cela, ainda que non fora dela a cita, o que resiste gana, non? E a nós nos está a costar moito os últimos quilómetros, pero estou convencido de que imos a atravesar a meta, sen dúbida. Son 8 derrotas consecutivas, pero a vantaxe de que só outra máis e as vitorias de Colexiais e Guipúzcoa condenarían o Obradoiro, algo que podería rebaixar o nivel de ansiedade. Non o sei, porque levamos a pender de nós fai moito tempo e non fomos quen, non? E, lóxicamente, cada derrota suma unha pedra á mochila, non? Eso é inevitable. Pero o que temos que facer, e son reiterativo, pero que é así, non? Centrarnos no traballo, naquilo que depende de ti. A final, polo título da permanencia contra o Barcelona, afrontase sen Pozas e coa dúbida de David Navarro, mancado onte no Nocello. Oiro ten un todo ou nada, a salvación ou o descenso. Se gaña, logra o obxectivo, se perde, terá que mirar Desguello, Prado Nosti e Badalona. O Obradoiro xoga a temporada nun partido, logo de 33 xornadas e 8 derrotas consecutivas, a permanencia na ACB pasa por derrotar o Barcelona no Sar. Temos que centrarnos en nuestro juego, a ganar el partido e non pensar mucho máis allá. Si nosotros ganamos, se habrá acabado e cando se acabe el partido, pues ya veremos. Pero semella imposible non mirar Desguello para outros pabillón, sobre todo no caso de derrota ante o Barcelona. Se perden os santiagueses, manterán a categoría se o Guipúzcoa cae ante o Madrid. E no caso da vitoria dos vascos, tería que gañar tamén o Estudiantes en Badalona para mandaren os compostelán Salep Ouro. En Donosti non ven tan complicada a carambola. Hay una parte que creo que se puede dar fácilmente, que es la de Obradoiro Barcelona, porque lleva 1 de 12. O sea, eso es un equipo que lleva una victoria en las 12 últimas jornadas, ¿vale? Y otra que posiblemente sea más complicada, que pueda ser la de Juventud Estudiantes, ¿no? Evaldo Millos di que lle consta que o Estudiantes quere gañar para ter praza na Supercopa da vindeira temporada que se vai disputar en Madrid. Buenos jugadores en todas las posiciones, tienen líderes, tienen anotadores, tienen banquillo, tienen físico, pues son un equipo de Euroliga de los top europeos. Ahora mismo pensamos en nosotros, todas las ganas pues de despedir bien la temporada, de darle una alegría a nuestra afición y eso es nuestro objetivo y nuestra mentalidad.